Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter Z. Ya ha salido la actualización gratuita para todos vosotros y vamos a mirar qué es lo que contiene esta actualización de Dragon Ball Fighter Z. Hoy vamos a descubriros una nueva escena dramática que podéis hacer todos aquellos que tengáis a Goku, Super Saiyan Blue y a Kefla. Y me gustaría deciros que vamos a estar jugando al Dragon Ball Fighter Z, claro que sí, y lo vamos a hacer en directo en nuestro canal de Twitch, donde nos podéis seguir y veréis un anuncio en el final de este vídeo. El canal de Twitch lo tenéis en la descripción y podéis seguirnos siempre que queráis para jugar al Fighter, para hacer cosas épicas, cosas chingonas en el Dragon Ball Fighter Z. Bien, hoy os voy a enseñar la escena dramática de Goku Ultra Instinto, que realmente es brutal, realmente es increíble esa escena dramática, y yo creo que tenéis que ver la escena porque es brutal, es increíble, ¿no? Para empezar, podemos comprar objetos especiales en la tienda. Se ha añadido comentarista Kale, Caulifla, comentarista Androide, ¿vale? De historia, podemos cambiar, podemos comprar bastantes cosas de la historia, ¿vale? Que están bastante bien, ¿vale? Niveles, músicas, esto está bien, sellos, personaje de sala, Kaioshin del tiempo, no sé lo que es esto. Ahora lo miraremos. Más habilidad. Han puesto las cositas. Has puesto cositas chulas. Eso es parte de la actualización, ¿eh? Personalizar. Personaje de sala. ¡Ojo! ¡Ojo que la Kaioshin del tiempo aparece en el Fighter Z! ¡Ojo, eh! Que aparece en el Fighter Z. Se va a venir. Bien, para saber la actualización, luego haremos el final dramático. Para saber la actualización que corresponde, pues bueno, pues la tenemos aquí, la 1.23. Se han añadido datos de Dragon Ball FighterZ, contenido descargable del pack 16. Debe comprarse y descargarse por separado. El pack 16 es Goku Ultra Instinto y saldrá para los que tenemos el pase esta noche, ¿vale? El día 20. Por supuesto, tendréis un vídeo en el canal, así que tenéis que darle like a este vídeo para poder traer esta noche el del DLC, y a lo mejor esta noche estamos en Fighter en directo. Se han introducido mejoras de función de seguidores. Los jugadores pueden añadir jugadores a su lista de seguidos y de favoritos. Los jugadores pueden ver información de sus jugadores favoritos, como país y demás. La información anterior aparecerá al unirse a la partida. Se han introducido mejoras en la tarjeta del jugador. Los jugadores pueden elegir el tipo de visualización de la tarjeta del jugador en la pantalla versus, que realmente es brutal. Se ha añadido más información a la tarjeta del jugador. Se ha añadido una función en la tienda nueva. Los jugadores pueden gastar Zen y moneda Z Premium para comprar nuevos objetos. Eso realmente es brutal. Se han introducido mejoras en la función de mensajes predeterminados. Se ha añadido una categoría de registro de jugadores y ahora es más fácil encontrar las expresiones más frecuentes. Se pueden enviar mensajes predeterminados y sellos Z a regiones distintas. O sea, esta actualización gratuita viene cargada, ¿eh? Se han introducido mejoras en el modo torneo. Se han introducido de 12 a 4 el número mínimo de jugadores necesario para los torneos de Fighter Z y personalizados. Se ha modificado el número de estrellas obtenidas para las preliminares. Ahora los jugadores ganarán más estrellas según el número de victorias consecutivas logradas. Cuando quede poco tiempo para preliminares, los jugadores disputarán combates muy rápidos. Se han añadido reglas especiales. Se han introducido mejoras a las partidas de arena. Los jugadores pueden seleccionar un rival para unirse a la partida. Los jugadores pueden usar reglas especiales durante los combates. Ahora los títulos pueden aparecer en las partidas en línea. Se han corregido los problemas de las mecánicas de combate. Se ha actualizado la versión de datos de recepción. Los datos de versiones anteriores no se podrían reproducir. Y se ha mejorado el rendimiento y la estabilidad del juego. La verdad es que han hecho una actualización bastante grande, con bastantes mejoras, ¿no? Que la verdad es que hace que juegues a este juego, ¿no? Este Goku ya no se puede conseguir, se consigue en el día de Goku. La he liado, como la he liado y soy así de especial, pues bueno, pues esto es lo que hay. Me aguanto, y hoy os voy a enseñar una escena dramática que ya está añadida. Esta escena es gratis, la podéis conseguir si tenéis a Goku Super Saiyan Blue y a Kefla. O sea, tenéis mínimo que comprar algún DLC, pero es gratis, ¿vale? O sea, es decir, no tenéis que comprar el DLC de Goku Ultra Instinto, que yo os recomiendo que lo compréis, ¿vale? La escena es brutal y la escena... vamos a pasar a la segunda parte porque Goku Ultra Instinto ya está en lo que viene siendo el roster. Ahí lo tenéis, al lado de Videl. Lo probaremos esta noche. Tengo muchas ganas de probar a este Goku Ultra Instinto, que está mamadísimo. Mucha gente dice que Gogeta es una caca, pero en verdad está chetadísimo Gogeta. No sé por qué la gente se mete con Gogeta, pero está muy, muy chetado. Nosotros probaremos a Goku Ultra Instinto a partir de las 12 de la noche. Si está disponible, lo tendréis aquí y estaremos en Twitch probándolo, ¿vale? Pero subiremos vídeo. Ahora vamos a enseñaros la nueva escena gratuita Ultra Instinto,
que consta de Goku, Super Saiyan Blue, y tenéis que luchar contra Kefla, ¿vale? Tenéis que luchar además en el espacio, en el space, ¿vale? Seleccionáis la stage y nos vamos directamente a pelear. Tenéis que darle con el círculo, ¿vale, gente? Con el botón círculo, este botoncito de aquí. Para matarlo tenéis que rematarlo con el círculo y se activará la escena dramática, la escena de Goku Ultra Instinto, que realmente es una auténtica pasada y yo recomiendo esta escena. Este juego tiene unos gráficos increíbles, me parece brutal. No pega mucho con mi estilo de juego, porque soy muy malo, pero creo que tal vez debería de entrenar, ¿no? Para poder jugar contra gente y poder hacer cositas chidas, ¿no? Que están muy bien. Las animaciones son brutales. Vale, empezamos bien, ¿no? Vale, lo que tenemos que hacer... Vale, con cuidado, no cargarnos la vida de Kefla de golpe. Ahí me ha dado. Vale, y ahora con cuidadito. Lo único que tenemos que hacer... Vale, me la he cargado. Me la he cargado, vale. Esta no vale, esta no vale. Me la he cargado sin querer. Me la he cargado sin querer. Lo que tenemos que hacer es cuando le quede poca vida darle al círculo, ¿vale? Lo vamos a intentar ahora otra vez. La he liado un poco, ¿vale, gente? Perdonad, perdonen ustedes. La he liado un poco. La voy a intentar desliar. Porque nos hemos mamado. Eso es el poder de Kefla. Nos hemos mamado. Vamos a intentar desliarla. Y no cortar esta escena que hemos cortado antes. Vale. ¡Qué fuera! Oh. Mirai Baoreke Mamoru. Vale. Está fuerte, ¿no? Vale, vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Voy a intentar no liarla ahora. Vale, pues ya está la escena dramática. Vamos a ver algo realmente brutal, realmente increíble. Miradlo. Miradlo ahí el Ultra Instinto, qué guapo está. Qué guapo está el Ultra Instinto de Goku, el sin dominar. Ya sabéis que Goku Ultra Instinto es mi personaje favorito. Madre mía. Como en la serie, ahora tira por arriba. Se lo come. Se lo come. Se lo come. Dramatic finish. Increíble. Increíble esta pedazo de escena dramática que vais a tener aquí en el canal y que podéis realizar, ya habéis visto, si tenéis una Kefla y un Goku Super Saiyan Blue. Realmente brutal, realmente épico. Y me ha encantado vivir esta escena aquí. Como ya sabéis, esta noche, a las 12 de la noche, vamos a tener el Ultra Instinto dominado. El Dragon Ball FighterZ. Han puesto la Kaioshin del tiempo en Dragon Ball FighterZ. Ayer jugamos en directo a Dragon Ball Xenoverse 2. Ayer tuvimos novedades del Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos de enhorabuena con lo que son los videojuegos de Dragon Ball, ¿no? Tanto Kakarot, como Xenoverse, como Fighter, como todo lo que están actualizando de los videojuegos de Dragon Ball, me está pareciendo una auténtica barbaridad, me está pareciendo una auténtica locura y creo que deben de seguir así, por ese camino, ¿no? Bien, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis darle realmente al botón de like, suscribiros al canal si no lo estáis, decidme qué os parece esta escena dramática, a mí me parece brutal, podéis comentarlo. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que pronto, espero reengancharme otra vez a las partidas de Fighter y poder jugar a Fighter en el canal de Twitch, que tenéis, recordad, en la descripción, podéis seguirme. Y esta noche a las 12, si sale Goku con el pase de temporada, vamos a jugar en directo, combates, y vamos a intentar jugar contra gente y pasárnoslo muy, muy bien. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarme, Saiyans, en esta gran aventura. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball FighterZ. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola Saiyan, aprovecho este momento del vídeo para comentarte una cosa muy urgente y muy importante, porque necesito tu ayuda, la ayuda de la Saiyan Squad. ¿Quieres verme jugar al Kakarot, al Xenoverse y a cualquier juego de Dragon Ball?
ahora puedes hacerlo a través de nuestra plataforma oficial de directos, Twitch, donde te puedes crear una cuenta que es completamente gratis y muy fácil. Lo tenéis, tenéis mi canal de Twitch en la descripción, donde pone directos Dragon Ball con un circulito rojo. Podéis entrar, acceder, crearos una cuenta, seguirme dándole al corazoncito de forma gratuita y realizarme cualquier pregunta sobre los videojuegos de Dragon Ball. Os espero allí porque es una experiencia brutal la que estamos viviendo. Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo para que sigáis disfrutando. Recordad, twitch.tv/xmark/link en la descripción.